Saludos, ¿verdad? Los CD9 y sobre todo a las Coders, pero hoy es martes y no podría faltar nuestra vidente Isabel Asid, que ya está listísima para hablarnos del destino que ve en nuestros rostros. Bienvenida, mi querida Isabela. Feliz, y tenemos siempre público. Claro. Jorge y Esperanza. Muy interesante, muy interesante. Oye, ¿con qué empezamos, Gabriel? ¿Con qué empezamos? ¿Empezamos con las fotos? Sí, sí, adelante, vámonos, Isabela, con las fotografías. Vamos a ver quién tenemos aquí, a Justin Bieber, que me andan diciendo, rumorando, que tiene ahí un romance con su pastor. Pues les voy a decir que están muy pegaditos y muy juntos y muy felices. ¿Eh? Definitivamente por ahí hay algo, sí, hay algo entre ellos, pero él encanta a las mujeres. ¿Va a cuajar esa relación? No va a cuajar, va a ser una relación bastante ligerita, bastante ligera, pero él pero va a seguir gustando a las chicas. ¿No será solamente por esta nueva ola espiritual? No, ahí van a andar, van a andar con va a experimentar. Muy querendones. Muy bien, el amor es el amor total. Muy bien, vámonos con Pau. La chica dorada. Paulina Rubio. Aquí dicen mucho que está embarazada, que sí, sí. No hay embarazo. No hay embarazo. Ah, está con unos kilitos de más, probablemente, pero no hay embarazo. Pero se ve muy guapa. Sí, bueno, ella siempre es muy guapa. ¿Tampoco? Más adelante tampoco. Ahorita ella se está cuidando mucho, está con muchos proyectos, con muchas cosas, pero yo no veo ningún embarazo. Ya tiene dos chamacos, ¿para qué pues quiere ya, más, ¿no? verdad? Pues ya con dos está bastante bien. No hay embarazo, bien, subió un poquito de peso. Oye, Isabela, y ya está con nosotros gente de nuestro público. Claro que nos acompaña. Sí. Esperanza Gómez Vega y Jorge Hernández vinieron en persona para que les hables de su vida y, por supuesto, de su destino. Claro que sí. Vamos a tocarle la manita, vamos a tocarle la manita. A ella le puedo decir, no hay pareja para ti, ¿eh? En este momento no te veo con pareja. Más adelante puede haber una pareja, pero ahorita no hay pareja. Problema de columna y articulaciones, ¿eh? Te voy a ver mal de la columna, mal de las articulaciones. Va a haber una operación ahí, ¿eh? Que viene para ti. Tú tienes mucho miedo de operarte, ¿eh? Sí. Mucho miedo de operarte, sin embargo, opérate porque no vas a quedar sin caminar ni nada, al revés, vas a hacer una operación con mucho éxito porque tu calidad de vida es muy mala, estás muy mal de salud, entonces es importante que te operes. Sí, sí, no tienes trabajo, ¿verdad? No, no, ¿sí? Tengo trabajo. Okay. No hay trabajo, sin embargo, en 2 meses viene trabajo para ti. ¡Ay, muchas gracias! ¡Buenas noticias! Muy bien. Es importante, mi amor, sin miedo. Vámonos contigo, mi vida. Ok. Jorge. Jorge, vamos con Jorge. Tú vas a tener una relación de pareja corta. Ahorita no tienes pareja, pero va a venir una relación de pareja corta y te me vas a enganchar mucho ahí, es de que vete despacito, porque te pueden dar un gancho en el corazón y eso no es muy recomendable, ¿okay? Te voy a ver cambiándote de casa, ¿eh? Ya te cambiaste, viene un cambio para ti de casa, sí, y eso va a ser muy padre porque vas a mover energías. De repente te vas a sentir como incómodo, pero ya después vas a estar como muy, muy estable en esa casa, okay. ¿Ok? Te voy a ver también a ti, queriéndote comprar algo grande, puede ser un coche o igual una casa, andas queriendo comprar algo, no vas a comprar este año nada, el próximo año sí viene una compra para ti. Okay. Y no muy a gusto en la chamba, no sé dónde estés trabajando, pero te veo como desagusto, como que hay muchas injusticias ahí, cosas que no te gustan. Sin embargo, vas a seguir un ratito más aquí, pero sí viene un cambio de trabajo para ti. Okay. ¡Qué rico! También hay que cambiar de trabajo, hay no, que hacer cambios, sí, 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 ¿no? Hay que movernos, hay que sacudirnos. Que la gente siempre, le da miedo, ¿no? De repente sí, hacer los cambios. Hay que cambiar sin miedo, hay que manejar luz, hay que manejar energía y hay que dar mucho amor, que es lo más importante. Hay que salir del confort, del área exacto, de confort. Así ¿no? es, por ahí dicen, Isabela, que crecemos en la incomodidad y tal vez estas cosas están pasando para que ustedes den este cambio y claro, mejoren su calidad de vida. Claro, ¿verdad? Sin miedo, que es lo más importante, sin miedo y manejar mucha luz y apapachar. Eso. Oye, agradecemos rápidamente a Esperanza de mi querido Jorge, a Isabela. Claro, muchas supuesto, gracias por la invitación, muchas gracias. Y mande su foto, o si mande quiere venir su fotografía, también. O venga, ¿verdad? Mágico, y el como próximo que martes, mi querida Isabela, claro que estará sí, aquí con nosotros. Muy bien, para apapacharlos. Eso. ¿Eh? Y no olviden mandar luz, y no olviden irme a ver al consultorio, manejamos terapias de energía, todo lo que ustedes quieran, ahí estoy con todo mi amor.